he's back, you bitches! Hello, Dirty fuck, you bitches! Follow me! Dave, come on! Nero! Come on! Nico, what are you doing? Dave is not coming. Ignore him! Come on, we gotta get this thing ready before we talk. Let's go. Here, pass me that. You ever been? No. Crazy place, Nico. What you going to do? I might come back on board, or I might try to make a go of it. Like they say, it is the land of opportunity. I always wanted to make it big, own a nice place, get a dog, a house, live the dream. Like my cousin. Oh yeah? Yes, he's got the love. House, women, cars, parties. He writes me in these wild emails. And after I got into trouble, I thought maybe, then I got this gig and I spent the next 7 months with you fine people and I forget. After the war finished, I couldn't get a job. Nobody could. So I did some dumb things, got involved with some idiots. Ah, we all do dumb things. That's what makes us human. Could be. Hey, hola a todos, es Diepify en mi 12º Let's Play Grand Theft Auto 4. Supongo que varios de ustedes se han quedado muy imbéciles, porque no tengo otra palabra. Se han quedado muy asombrados o muy impactados de este nuevo Let's Play que voy a hacer, que es el 12º. Yo, sinceramente, ahorita no debería hacer este Let's Play. ¿Por qué? Porque yo ya tengo 3 Let's Plays pendientes, no ahorita, en la actualidad.
pero este me animé a hacerlo. La verdad que sí me he animado a hacer este Let's Play. ¿Por qué? ¿Cómo me animé? A ver, uno, porque yo este juego solamente lo he pasado una vez, ¿eh? Solo una vez. Lo pasé hace un mes. Sí, un mes y medio, algo así. Lo pasé a la justa. No sé mucho de la historia de este juego. No sé casi nada. ¿Por qué me animé? Porque es un juego muy bueno. Tiene gráficos muy, muy, muy buenos. Tiene una historia muy buena. Tiene una trama muy buena, un drama muy bueno. Es largo, sí, en lo personal sí es largo, algo largo, sí. En lo personal, yo quería hacer este Let's Play de una vez porque puede que formatee mi computadora, quién sabe, ¿no? En 2 meses, medio año, quizá, problemas. Y decidí hacerlo de una vez porque creo que nadie lo ha hecho. No, 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 no voy a decir nada. Bueno, igual yo lo estoy haciendo. Me encanta este juego. Y yo también no lo hice en verdad. No lo hice porque ustedes me lo han pedido, me lo han pedido, me lo han pedido, me lo han pedido. Como que, pucha, que si saco un total de cuánto me han pedido este juego, podría decir unos, sin mentirles, 120 veces. Así, si sacamos un total, 100 veces que de ustedes me lo ha pedido. 100 veces, 120 de ustedes me lo ha pedido. Y bueno, sí. Yo ahorita voy a introducir. Lo siento, pero tengo que introducir. Así siempre comienzo un Let's Play. Sí voy a avanzar en este episodio. Puede que sea bien largo. Que es el primero, pero puede que sea bien largo porque tengo que introducir. Y así pues. Sí, voy a hacer este Let's Play. Me encanta mucho. Y espero que a ustedes también les guste. Pero yo tengo ahorita unas cosas un poco negativas que decirles. Un poquito, unas cosas quizá pendejas. Bueno, ¿cuántas veces lo he jugado? Una vez les he dicho, lo he pasado todo solamente una vez. La siguiente vez ya no lo quise pasar todo porque es tan largo que prefiero grabar a hacerlo todo solo. En verdad, la verdad que sí. A jugarlo solo prefiero grabar y compartirlo con ustedes. Ahora, yo, el conocimiento de este juego respecto a su historia, les tengo que decir que no lo sé casi muy bien. O sea, de la primera vez que lo he jugado, sí lo entendí, pero no tengo mucha cultura, ¿no? Entonces, mis disculpas a ese caso. Pero, ¿saben qué? Yo en los cortometrajes del juego, ¿no? Yo no voy a leer como en Vice City, en mi Let's Play de Vice City lo hice. No, esta vez yo en los cortometrajes que pasan o en las escenas que pasan voy a dejar que ustedes lean y hasta yo mismo me quiero concentrar en la historia y leer todos los subtítulos. La verdad que sí, no como en Vice City que yo leía los subtítulos. ¿Por qué? Porque ya me sabía el texto y como que era muy aburrido quedarme callado. Pero este juego que no lo conozco casi nada en verdad. Vamos, voy a dejar para que lean los subtítulos y me voy a callar en las escenas, así es. El mismo juego nos va a ir diciendo la historia, no es necesario que yo la cuente ahorita. El mismo juego va a ir. O sea, si yo la cuento no tiene sentido, no tiene drama, ¿no? La cosa es avanzar, avanzar. Entonces, mientras el juego va a avanzar, mediante va a avanzar, las escenas mismas en sus subtítulos, a ustedes les va solito. El juego les va a enseñar lo que tenemos que hacer, les va a enseñar la historia, el drama, ¿no? Lo siguiente. Entonces, el mismo juego va a ser todo. ¿Cómo subiré videos? Quizás salgan lento, quizás salgan rápido. Últimamente estoy subiendo videos muy rápidos de un mismo juego. Estoy subiendo aleatorio. Estoy subiendo como a mí me parezca en verdad, como a mí yo lo sienta o yo quiera jugar, porque de eso se trata, de lo que yo quiera jugar en ese momento. Por ejemplo, ahorita el GTA 4 yo quería hacerlo de una vez. De hecho, lo quería hacer una semana, pero no tuve el tiempo para configurar las medidas y todo eso del video. De la creación del video, entonces por eso me demoré. Pero de hecho ya lo hubiese hecho hace una semana, les digo que sí. Ahora, y bueno, nada más pues. Entonces, este es el menú obviamente, como viene acá con Escape. Aquí tenemos un mapa muy gigante del juego. Recontra, recontra gigante. Aquí estamos nosotros. Nuestro destino es acá, ¿ok? Aquí, este es un mapa muy completo, que no. Normalmente en un juego de GTA no nos dan mucho zoom, en verdad. Aquí nos han dado un mapa muy bueno y muy completo. Esto también es un juego muy hermoso. Obvio que este juego ha salido hace muy poco. No sé, no sé, 2 años, 3 años, no estoy muy seguro. Pero sí, hace muy poco y por eso es tan bueno, ¿verdad?
Entonces, bueno, este es el mapa. Aquí tenemos resumen, que no recuerdo qué es. Ah, ok. En resumen pueden encontrar todo lo que ha pasado antes del objetivo que tenemos que hacer. Entonces, los que se han olvidado qué hacer, en resumen pueden encontrar todo lo que tienen que hacer. Estadísticas es muy obvio. Aquí pueden consultar todo. Yo no tengo. Es obvio que yo voy a completar el juego al 100%, pero no voy a realizar misiones aparte. Es como el Vice City. Voy a hacer el juego obviamente al 100%, pero de ahí nada más. No creo que haga mayor cosas. De ahí yo veré al final, porque todavía falta un huevo. Entonces vamos a dejarlo ahí. Sí, el juego, la historia sí, yo la voy a completar al 100%. Lo demás, lo extra del juego, no lo sé. Aún no lo sé, no les puedo decir. Aquí tienen los controles. Bueno, aquí pueden ver mis controles. Yo uso así. Aquí tenemos sonido. Aquí, por ejemplo, por si acaso, yo en este juego voy a usar la emisora de radio llamada Independence FM. A ver. Ok, aquí tenemos Independence FM. ¿Qué es Independence FM? Es una emisora de radio que a ustedes les permite escuchar su música si tienen que pegarla en la carpeta de música de GTA 4. Entonces yo he puesto mi propia música, obviamente. Entonces, lo que ustedes, las músicas que yo escuche en Independence FM son las que me gustan en la vida real. Así que esto es un buen juego como para saber mi realidad también, ¿ok? Vale. De ahí, ¿qué más? Vamos a escanear todo. Escaneo completo es para que Independencia FM lea todas las canciones que ustedes quieran escuchar. Pantalla está muy bien así, creo yo. Subtítulos sí, radar sí. Ah, en sonido me olvidé de poner voz GPS. En voz GPS lo tengo que actualizar porque a veces la voz GPS no funciona bien. Entonces, cuando uno está conduciendo, a mí me gusta tener voz GPS. Y a veces, si no funciona, es porque lo tienen que reiniciar, tienen que ponerle sí de nuevo. Aquí tenemos todo bien, creo yo. Idioma español, obviamente. Gráficos 800x600 está muy bien. Bueno, nada más, creo yo. Listo, nada más. Ahora sí. Muy muchachos, ahora sí comenzamos el juego. Por lo que hemos leído, acabamos de conocer a nuestro primo, nuestro primo Roman, el cual nos estaba esperando a nuestra llegada. Y nosotros en este juego somos Nico Bellic, ¿no? Un nuevo personaje. Ya comencé estrellándome, huevón. En este juego nosotros somos Nico Bellic, ¿no? Obviamente un hombre que se ha dedicado a la mala vida, ¿no? Que viene de otra ciudad y que quiere arreglar las cosas y tener una nueva vida en esta ciudad de Liberty City. En este juego de Grand Theft Auto 4, Liberty City es donde nosotros vamos a estar. Esta es la ciudad de Liberty City. Entonces, acá va a destacar toda nuestra historia del juego, ¿vale? ¿Qué más les iba a decir? Ah, sí. Entonces, Roman nos ha dado la bienvenida. Y según Nico, acaba de encontrar la buena vida y una nueva vida. Pero si hay una buena vida, ¿qué creen? No hay juego, ¿no? Entonces, vamos a tener unos pequeñísimos problemas en este juego y bastante acción y emoción. Muy bien. Supuestamente Roman nos ha dicho que vivía en una mansión. Nos ha dicho también que tenía buena vida. Nos ha dicho que tiene plata. Nos ha dicho que tenía bastantes mujeres. Nos ha dicho de todo lo bueno. Supuestamente la flechita que ven adelante es nuestra parada. ¿Acaso es una mansión? No. ¿Roman nos habrá mentido? No se sabe hasta llegar a nuestro destino, la cual es la flechita que está delante de nosotros. Abajo a la izquierda tenemos nuestro radar. Entonces, lo que ahorita están hablando, por ejemplo, todos los subtítulos, ustedes léanlo, pero no es tan importante. Lo más importante en este juego son las escenas de por sí. Muy bien, veamos. Ahora sí me callo. Es lo mismo que yo digo. ¿Cómo va a ser la mansión eso, pendejo? Come in, come in. Make yourself at
¿Qué mierda es esto, weón? Mejor vivo en un basurero. Bueno, Nico obviamente está ofusgado de que este pendejo, su primo, le ha mentido. So, you full of crap or what? What? Where's luxury condo? Where's sports car? Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother, in your letters to me, all I hear about is Mr. Nico Bellic, tu primo es un maldito mentiroso hijo de perra. Yo que tú me regreso. Sports cars, condos, women, money, the beach, opportunity. I come here and the only thing big about your life is the cockroaches. That's right. I got the best cockroaches. I got the best ants. Screw you, you idiot. Okay, I am an idiot, but you must admit, I have the best line in bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. Look here. All I needed was one good guy. One good guy I could do well. Not take over the world, but do okay. Now maybe I have this. But what about you? What about you, cousin? What? What about me? Why you live home after all this time? First I hear you are running with the wrong kind, then I hear you joined the merchant navy, now you're here. You never tell me anything. No. What do you mean, no? No, I never tell you anything. Another time. Mystery man, strange and exotic sailor. What happened? Did your captain make you pregnant? Screw you! No, it's nothing like that. The ships were fine. It was before that. Two things. You remember, during the war, we did some bad things. And bad things happened to us. War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. I was very young and very angry. Maybe that is no excuse. Roman? Se quedó dormido el baboso. Come on! What's the time? Shit, I've got to get the cab back. It's on the shift. Bueno, es obvio que esta escena ha durado más de lo que estoy jugando. Pero bueno. I've got to run. Come meet me at the cab office. It's easy. Out the door, turn left, then the first left at the diner, go down one block and turn right on Iroquois. Then walk all the way down and we're right there on the left on the corner of Cisco Street. It's really flash. We got lots of TDs and some incredible motors. Qué bien explicaste el camino, Roman. Tremendo pedazo de imbécil. Recién llego a la ciudad y crees que me voy a memorizar todo lo que me acabas de decir. Yes, Vlad. Sorry. Forgive me, okay? No, no, please don't cut my cock off. Okay, Vlad. Yes. Perdón por eso, estoy arreglando. Perdón por eso, estoy arreglando mi micro. Ok, vale. Aquí dice: el icono intermitente del radar, la casa, muestra la entrada de este apartamento. Aquí puedes guardar la partida. Dormir en la cama guardará la partida y hará que pasen 6 horas. Supuestamente esa es la cama. El icono intermitente R en el radar muestra dónde te has de reunir con Roman. Tenemos una nueva R en el radar, un poco celeste para los que no ven bien. Y ahora sí vamos a guardar en auto guardado, que a mí en este juego me encantó que haya tenido auto guardado. Así no tengo que ir a guardar como en Vice City a cada rato y venir acá. Ok, ahora sí, esta es nuestra cama. Una linda cama con un sofá y una plancha, parece una mesa con un sofá. No quiero ni ver qué es esto, pero bueno. Esta es nuestra cama. Aquí yo ahorita voy a aprovechar, voy a guardar. Y bueno, lo que han visto ahorita es muy obvio. El Roman le mintió a Nico para que venga. Su mismo primo. Sí, aquí tengo varias partidas guardadas. Varias. Aquí ya está, como ven, ya lo completé una vez el juego, ¿ven? No les mentía. Pero aquí vamos a guardarla, ¿vale? En el casillero 8, ¿ok?
Ok. Entonces Roman le mintió lamentablemente a su primo Niko Bellic para que venga, ¿no? Y le salve las pelotas en su vida. Eso es lo... la verdad, la plena... la pura verdad. Este Roman es un borracho, tiene un empleo en una empresa de taxis muy pobretona. Miren tan solo esta casa de pendejo. La cosa es que le mintió a su primo Niko Bellic. Así es. Así de simple. Supuestamente Roman nos ha ido a recoger, no ha dormido nada, ha llegado borracho y ha amanecido y de frente tiene que ir a su trabajo, ¿eh? Puedes guardar cualquier vehículo en la plaza de aparcamiento de tu piso franco, aparca el coche ahí y baja. El coche se quedará ahí por unos, no sé, por un buen tiempo. Para reponer tu salud, visita a los vendedores de comida rápida, como los puestos de perritos calientes que hay a tu frente, enfrente tuyo. El círculo que rodea el radar representa tu salud y blindaje corporal. La parte verde izquierda del círculo es tu salud. Usa Mayus. Ok, nada más, cosas muy obvias. Ok, los que ven en el radar, sí, en el borde, en el perfil del radar hay un algo verde. ¿Qué le falta? Le falta, si no me equivoco, escudo, ¿no? De hecho, en este juego nuestra vida es muy pequeña, ¿eh? No es como en otros GTAs que nos dan más vida, de hecho. Ahora es hora de comenzar a robar autos. Presionamos F y le robamos un auto a este pendejo. Espero que la policía no nos agarre. Ay, nos sigue, muy bien. Entonces, como nos quiere joder, vamos a entonces sacarle la mierda. Yo estoy jugando este juego en computadora. Con mi clic derecho agarro, le agarro una buena, un buen ángulo, y con el clic izquierdo simplemente le pego. Así de simple. Para misiones con helicóptero ya más adelante veré qué hago en verdad, porque es muy difícil. Porque de hecho no me acuerdo cómo manejar ni siquiera un helicóptero en este juego. ¡Oye! ¡Oh! ¿Vieron cuánta vida me quitó ese auto tan solo chocándome? Imagínense si me atropellaba. Bueno, ahora que tengo poca vida, vamos a comprobar si es cierto lo de la comida. Pulsa E para comprar un perrito caliente. Y miren nuestra vida cómo llegó. Ok, se acabó. Nos quitaron $5 de los $20 que tenemos. Estamos hechos unas cacas, obviamente. Es el comienzo de un Grand Theft Auto. Y siempre el protagonista comienza siendo una completa mierda. Listo. Ahora sí vamos a poner nuestra música. Y vamos simplemente a hacer la primera misión del juego. De ahí ya lo corto. Sí, este episodio, que es el primero, va a ser largo porque les tengo que mostrar lo más obvio de este juego, ¿vale? Ok. Listo. En este carro que estoy es muy lindo, me encanta bastante. Veamos. Entonces, en este rastro ya tenemos... Esta es la compañía de taxis de Roman, ¿no? Vale, este pendejo trabaja en una compañía de taxis, los cuales van a buscar gente. Entonces, veamos cuál es nuestra primera misión. It's your call. Come on, big guy, I'll do some work or get out of here. We don't need jokers. Screw you. Screw you. Guys, it means something. I see little Romans. I see little Malins. I see stars. I see angels. In my homeland, we have. Se nota que Roman ahorita es un completo imbécil. Jesus, Roman, you fucking idiota! How can I take you seriously? Idiota. Difficult idea. Hello, Roman. Hello, Mallory, this is my cousin. I tell you about Niko. Niko, this is. Yo no puedo como Roman puede estar Roman con ese ánimo si no ha dormido nada, güey. Yo borracho y sin dormir no estoy así jamás. Yo estaría durmiendo en el trabajo. Qué pendejo. You're fucking crazy, man. You should lose a few pounds. Otherwise, this beautiful lady is going to lose. No, I'm a fat prick. What can I do? Pay your debts. I will do, man. We spoke of this. No, we didn't speak. You spoke. Then you say your phone out of batteries. You treat me like a bitch. Never. I treat you like an idiot, not a bitch. Se nota que su jefe Vlad es un poquito duro, ¿no? A beautiful woman do like the guys. Ho, ho. I'm laughing. I'll get you the money. I know. And Roman, tell this fucking yokel here, if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped off and put a film of it on the internet. De hecho, la primera vez que jugué esto y la última, Vlad lo vi. O sea, ahorita me cayó pésimo. Me dieron ganas de matarlo. Sí, ahorita mismo. Say what you like,
but at least that guy knows how to speak to a lady. Yes, he's all charm. Come on, Nicole. Bueno, como ven, Vlad es el jefe de esta empresa de taxis. La niña esta es la secretaria y Roman quiere con esta secretaria, pero con esta forma de pedirle las cosas de imbécil nunca lo va a conseguir. Nico, vas a llevarnos a una ferretería en Dillon Street. Subamos al coche de Roman, un maldito taxi. Un momento, me duele el cuello. ¡Au! Listo, eso que escucharon es el GPS. Lleva a Roman a la ferretería. Pongamos Independence FM y continuemos. Ahora sí, en el radar pueden ver un rastro amarillo, el cual obviamente lo tienen que seguir, que ese es su destino, para llegar a nuestro destino. Espero que el volumen esté bien, porque a veces hablo y siento que no se va a escuchar mi voz. Es un poquito de miedo, ¿no?, que tengo al jugar. Pero bueno, no importa. Ahora, la ciudad de este juego, que es Grand Theft Auto 4, o la ciudad de Liberty City, como la quieran llamar, es demasiado grande. De hecho, ahorita sí, yo no me sé la ciudad. Yo no me sé para nada la ciudad. A ver, me gustaría que dejen en sus comentarios si uno de ustedes conoce toda esta ciudad, todo esto. Me gustaría, o sea, de memoria, ¿no? Me gustaría saber que uno de ustedes conozca toda la ciudad de Liberty City. Miren toda esta ciudad. Yo hasta ahora no la sé. Siempre me tengo que guiar por los rastros. Nada más, así de simple. En el radar, presionando T, dejándola apretada, pueden agrandar su mapa, ¿ven? Se les hace más fácil. Es algo que yo no sabía. Con C, miran hacia atrás. Al menos yo. Con B cambiamos el punto de ángulo de cámara del carro. Nada más. Sorry for party rocking. Bueno, aquí ya llegamos a nuestro destino. Veamos. Nico, espérame aquí mientras limpio esto un poco. Mierda, casi lo olvido. Voy a darte mi antiguo número. Mi nuevo número está en la agenda. Llámame si aparecen algunos albaneses en Willard Baseball. Son a los que les debo la pasta. No les hagas daño, que ya sé cómo eres, Nico Bellic. Y por lo visto Roman tiene bastantes cosas pendientes, o deudas pendientes, en este maldito juego, ¿no? Sí, él es el que nos trae los problemas. Van a ver. Ok, el icono encima del radar te informa de que se ha añadido un nuevo número en tu celular. No te muevas del coche y vigila por si aparecen los prestamistas. Cuando estás en un coche, usa ratón para mirar alrededor, así, ¿ven? Para sacar el celular tienen que presionar la flechita de arriba. Menú. Agenda. Roman. Lo van a llamar cuando lleguen estos pendejos. Aquí fuera está todo tranquilo, Roman. ¿Vas ganando? Por favor, dime que sí. No te preocupes, estoy ganando tanto que parezco un tragaperras. Vamos bien. Durante la llamada pulsa abajo para pasar a la siguiente línea de la conversación o retroceso para colgar. Aquí pueden tener agenda, mensajes, organizador, multijugador, opciones, editor de video. Ponen retroceso y nada más tienen, por el momento. Más adelante vamos a tener más cosas en este juego. Por el momento no hay mucho. Roman, parece que tus amigos prestamistas están aquí. Vamos, ese mierda se está juntando nuestro dinero, ahí. Llama a Roman y avísale. Tienen que llamar rápido a Roman. Como les dije, puro enter y ya está. Primo, van a entrar dos tipos a la tienda. Creo que son los prestamistas de los que me hablaste. Mierda, la he cagado. Será mejor que salgas de aquí. Vale, vale, ya voy. Joder, Nico, son ellos. Alguien les ha dicho que estaba aquí. Roman, Bellic, no tardaremos en encontrarte. Vale. Una persecución recién comenzando el juego. Bastante lindo, ¿no? Bueno, tenemos que despistar. Porque como pueden ver aquí, ni siquiera tenemos armas, weón. ¿Ven? No tenemos ni mierda. Ellos son obviamente los que están en un círculo rojo en el radar. Aquí simplemente tienen que despistarlos. No pueden atacarlos. No les pueden bloquear el camino porque tienen armas. Tengan cuidado, Por lo recuerdo, tienen armas. Así que simplemente huyan y aléjense de ellos. Ok. Yo me voy a concentrar un poquito para el manejo. Aunque creo que ya los dejé muy atrás, ¿no? Qué raro. No me siguen.
No sé, a ver, vamos a ver con T. Miren, están muy atrás ya. Ya no creo que pase nada, ¿no? Vale. Aquí vamos a la derecha y llegamos, nada. Han dejado de seguirnos. Seguro que tienen miedo de lo que pueden... Ay, pendejo, es porque conduzco rápido. Pavazo. Creo que te han visto, eres un tío llamativo, Roma. Por eso les gusto a las damas, que les jodan a estos chupasangres de conseguir. Cállate, baboso, déjame terminar mi video. Y así solamente dejamos a Roma en su empresa de mierda. Habré triunfado cuando te calles, huevón. Hablas más de lo que haces. Primo de mierda. Muy bien, y se guarda automáticamente el juego, perfecto. Ahora sí, muchachos, yo ya me voy despidiendo. Cuídense mucho, espero que les haya gustado este primer episodio de Let's Play Grand Theft Auto 4 y nos vemos en el siguiente episodio de este Let's Play.